de pronto tengo una conversación con Héctor y me quedo pensando en lo que me dijo y digo, caramba, es que me dijo un montón de cosas muy duras, pero es tan amable al decirlas, es tan cordial al expresarlas, que no tengo más remedio que decir, caray, yo quiero aprender esa mano izquierda que tiene Héctor. Le cuesta trabajo ser duro. Cuando alguna vez hablamos en su gestión como director del Instituto de Jurídicas, me contaba algunas experiencias, no eran problemas académicos, no eran problemas que él no pudiera resolver en términos intelectuales. La gran tragedia de Héctor era que a veces tenía que tomar decisiones administrativas durísimas. Con estos recortes, yo creo que tendría un... Bueno, no le han llegado al instituto. ¿Ya llegaron? Sí, con estos recortes que a mí en lo personal me quitan el sueño, digo, no sé cómo los habrías visto, Héctor. Pero quiero decirte, en suma, que considero un privilegio ser amigo tuyo. Me llamaba la atención, me atraía que fuera hijo del más grande abogado vivo en México, que es Héctor Fix Zamudio. Yo estudié en los libros de Héctor Fix Zamudio, creo que todos aquí estudiamos en los libros de Héctor Fix Zamudio, y bueno, es la máxima figura viva en el mundo jurídico. O sea, si ustedes me digan que hay algún otro más notable, no se me ocurre. Y Héctor es su hijo. Eso me entusiasmaba, pero su bonomía, su inteligencia, su cordialidad, su generosidad, siempre me impactaron. Sobre el libro, no creo que exista un libro más completo como manual en Sociología del Derecho que este que tengo en mis manos. Pero creo que es un acierto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas haya coeditado este libro con el Fondo de Cultura. Porque Pedro Salazar ha empujado esta colección y es la razón por la que está aquí el director del Instituto de Jurídicas de la UNAM, que es una colección que él ha empujado, son muchos títulos, quizá él los mencionará seguramente, pero este libro es una preciosidad. Voy a usar un adjetivo con mucha responsabilidad. Es un libro impecable. A través de 16 temas, aborda, agota, exprime todo lo que tiene que ver con la sociología del derecho. Simplemente para que tengan una idea. ¿Qué estudia la sociología del derecho? Teoría social clásica y derecho. Teoría social contemporánea y derecho. Multiculturalismo, actores internacionales, población, jueces y tribunales, litigantes, todo desde el ángulo, son 16, y nos dice quiénes son los más importantes autores, cuáles son los libros más importantes sobre cada rubro, cuáles son las revistas más importantes, cuáles son los profesores. Es un manual exhaustivo. De este tamaño, ya imaginarán ustedes lo apretada de la información. Es una preciosidad, Héctor. Te felicito y felicito al Instituto por tener libros como este. Tercero, y ya para acabar sobre la materia de sociología, porque es el único tema que yo diría que faltó, si tuviera que encontrar, y no es que haya faltado, es que es el enfoque está cambiando. Hablar de la sociología como materia pura, tú me refutarás, Pedro, ya me cuesta a mí mucho trabajo. Ya se habla ahora de sociobiología, de sociopsicología, de psicosociología, porque ya la visión multidisciplinaria está abarcándolo todo. Ya no se puede entender ninguna disciplina, ni derecho, ni matemáticas, ni física, ni biología, si no se ve desde otras perspectivas. Y esto me parece casi demasiado puro, solo la sociología. Les voy a explicar lo que pienso. Hay un tema en biología que se llama la epigenética. ¿Cómo el medio social altera nuestro cuerpo? El medio social altera nuestro cuerpo. Las experiencias que vivimos todos los días modifican nuestra estructura, nuestra fisiología. Eso se llama epigenética. Todos nosotros, si ahorita empieza a temblar, empieza a quemarse esto, generamos una sustancia que se llama cortisol. El cortisol y la adrenalina nos permiten reaccionar mucho más rápido, saltar más alto, correr más veloces. En cuanto pasa la situación de peligro, esa sustancia es baja. Y en un par de días las eliminamos por la orina o por el sudor. Pero imagínense que todos los días tenemos una situación de tensión, de gravedad, de riesgo, de miedo. Un niño al que todos los días le llega a pegar el padre borracho en las noches. El niño está temblando cada noche y oye que llega el papá subiendo las escaleras. Y llega y lo golpea. Y al día siguiente igual. Y al día siguiente igual. Y esto genera que él no puede eliminar ni la adrenalina ni el cortisol, porque es demasiado lo que está generando. Y estas sustancias acaban eliminando otras sustancias,
como la oxitocina o la vasopresina, que son sustancias buenas y gentiles, las que nos hacen querer a nuestros hijos o querer a nuestras parejas. Un niño que crece con esta visión, o un niño en Siria que todos los días oye bombardeos, y va cambiando su estructura física, y se vuelve un adulto agresivo, y se vuelve un adulto hosco, y se vuelve un adulto con muchos rencores y quiere destruir a los demás, y que patea a los chiquitos, y que trata mal a las mujeres, porque desde chiquito el medio ambiente lo moldeó. Y esto se llama epigenética. Y esto ya no puede verse nada más desde una perspectiva social. Eso es lo que yo tendría que decir sobre la materia. Me habría encantado, con esto concluyo, tener un libro así cuando yo estudiaba Derecho en la universidad. Teníamos un ancianito, perdón, persona de tercera edad, estoy tercera edad, es correcto, una persona de tercera edad, un adulto mayor, perdón, es que ya hay que ser muy cuidadoso con los términos, era un adulto mayor, muy mayor, que nos llevaba un libro que él había escrito, un libro también muy mayor, donde se vendían las 10 características del bien común. Y lo que teníamos que aprender todos en Sociología del Derecho eran las características del bien común. Y ese era el examen final. Fue un curso exhaustivo y yo acabé alucinando la sociología. Este libro me parece peligroso. Creo que si yo hubiera llevado este libro, Héctor, no estaríamos aquí hoy. Yo habría acabado estudiando sociología. Te felicito, Pedro, felicidades. Me da mucho gusto estar aquí. Y gracias a ustedes. Les recomiendo ampliamente su lectura. Buenas tardes y bienvenidos. Le cedemos ahora el uso de la palabra al doctor Juan Federico Arriola, doctor por, de Derecho por la Universidad Panamericana y doctor de Filosofía por la Universidad Iberoamericana, donde imparte clase. Muchas gracias, buenas tardes. Gerardo Levega, director del Instituto de Ciencias Penales. Doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Héctor Fixiero, autor y gran amigo mío de esta obra interesante, Manual de Sociología del Derecho. Quiero dar las gracias a Lina Cipe por la invitación y, por supuesto, a Héctor por la factura de este libro, que es extraordinario, está muy bien hecho, y también las palabras introductorias de Pedro Salazar, que forman parte de una colección de libros interesantes. Yo, por distraído, en vez de traerme el libro de Sociología del Derecho, me traje otro libro de esta colección, que es Derechos Humanos, que escribió Héctor Fixiero junto con su esposa Jacqueline Martínez Uriarte, que es un libro muy interesante sobre algo tan importante también como son los derechos humanos. Creo que no puede haber derechos sin sociedad, evidentemente, y la sociedad no se puede entender sin el derecho, porque el hombre es un ser normativo por naturaleza. No podemos vivir sin normas, no podemos vivir sin reglas, esto es imposible. La verdad es que la gran discusión es si sobre las normas son justas o injustas, son oportunas o inoportunas, son vigentes o ya no son vigentes. Pero de que necesitamos normas jurídicas, normas éticas, convencionalismos sociales y en algunos aspectos lo religioso también influye, eso no cabe en la menor duda. El libro tiene una característica muy interesante que la presume mucho Héctor, que es la siguiente: el lector no sabe quién es el responsable de cada uno de los capítulos, es decir, no se dividió el libro en coautores diversos. Entonces, pues yo reté a Héctor y le dije: yo conozco tu estilo, yo sabía que 4 de los capítulos fueron escritos por él, y pues tuve no, nada más adiviné en un capítulo. Y Héctor, ¿pero ves cómo fallaste? Pero también hay que decir que Héctor fue el revisor total de la obra. Ahora, Héctor no es un novato en esto, y además es una obra enriquecida, pues es una obra interdisciplinaria. Participa un profesor que es doctor en estudios demográficos, doctor en ciencias políticas, en ciencias sociales, y también otro doctor en derecho. Aquí el tema es: ¿qué tan necesario es estudiar un libro de sociología del derecho? Y esto creo que es para los sociólogos y también para los juristas. ¿En qué sociedad vivimos?
pretendemos ser Estado de Derecho y en la vida cotidiana nos damos cuenta que hay algunas personas que no respetan las normas básicas, por ejemplo, viales, gente que se pasa los semáforos en rojo, que tira basura en la calle. Tenemos autoridades que no conocen la Constitución o no conocen las normas, o si las conocen, no tienen la voluntad mínima para respetar esas normas jurídicas. Siendo así, es muy complicado construir un régimen de Estado de Derecho con una democracia viviente, participativa. Así es muy complicado. Si queremos Estado de Derecho y no cumplimos con las reglas. Queremos democracia y no participamos. Y por eso este libro tiene capítulos actuales muy interesantes sobre el multiculturalismo, sobre el feminismo, la relación estrecha entre derecho y sociedad. Yo decía hace unos momentos que Héctor no se estrenaba en la sociología jurídica con este libro. En los años 90, Héctor Fixia y su esposa Jacqueline Martínez Uriarte se fueron a hacer un programa máster al Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, en Guipúzcoa, País Vasco, España. Yo tuve la oportunidad en el año sabático, que el último que tuve en 2017-2018, de estar unos días en el instituto, y bueno, tienen una biblioteca muy buena, selecta, con un profesorado magnífico, y pues una de las características es que el alumnado es internacional, los cursos son en inglés, y hay un gran conocimiento de la sociología del derecho. Y una profesora de ahí me dijo, hasta el día de hoy, o sea, hasta el año 2017, el promedio más alto de calificaciones lo tiene Héctor Fixia. O sea, Héctor nunca me dijo nada, porque además Héctor, si algo no tiene, es ser presumido. Nunca, yo me entero de sus logros, a veces por los periódicos, no por él. Es muy reservado, Héctor es uno de los hombres más tímidos que conozco. Ahora ya habla más, pero hace algunos años hablaba estrictamente lo necesario. Ahora ya sabe más, pero nunca presume sus logros. Y déjenme decirles además que es un hombre muy cumplido. Independientemente de las dificultades que podemos tener en la vida, yo le pedí a Héctor que me hiciera a favor de escribir el epílogo de un libro de sociología del derecho que ya entró al almacén y mañana empieza a circular por Editorial Trillas, y Héctor me entregó el epílogo a tiempo, mejor aquí está el epílogo que me pediste, me lo entregó en papel y me lo mandó en versión electrónica. Entonces cumplió con la promesa que me había dado. Y por supuesto yo tenía muchas ganas de que Héctor escoltara con un epílogo esta disciplina que la he cultivado ya los últimos años, porque es muy interesante estudiar esta disciplina que es más allá que la unión de la sociología y el derecho, inclusive establecer las relaciones entre sociología del derecho y filosofía de la historia, entre sociología del derecho e historia del derecho, entre sociología del derecho y ciencia política. Entonces hay temas que brincan derecho constitucional, ciencia política, sociología, derecho, poder, legitimidad, autoridad, bien público temporal, ahí también puede entrar obviamente la teoría general del Estado. Y entonces este libro resulta que está perfectamente armado, no son capítulos digamos independientes, sino que está formado literalmente como un libro, y creo que, o sea, esto tiene que ver con la colección, o sea, la colección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con Fondo de Cultura Económica tiene un patrón común de investigación, y además este libro concretamente tiene una ideación, diría yo, casi perfecta, si no es que perfecta, que permite que el autor quede atrapado y siga estudiando lo que los autores han propuesto. Son temas clásicos, porque habla de los autores clásicos, de tanto de sociología como de derecho. Está un profesor que es el presidente, el director general del instituto, que es Vincenzo Ferrari, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó un libro cuya introducción es de Héctor Fixia. Héctor lo conoció muy bien en España, de tal suerte que todo está intrincado, hay una relación íntima entre estas disciplinas y además entre varios institutos.
alguien puede preguntarse por qué el Instituto Nacional de Ciencias Penales abre sus puertas para presentar un libro de manual de sociología del derecho. Ah, pues porque hay un tema que interesa particularmente, que es el tema de la sociología criminológica. Es decir, ¿qué fenómenos existen para que exista la criminalidad? O sea, ¿qué factores criminógenos? ¿Qué factores victimógenos? ¿Cuál es la causalidad de estos? ¿Cómo explicar el surgimiento de delitos que, perdón, señora Sheinbaum, respetuosamente, no son casos aislados? Y déjenme decirles, tengo que traer el tema aquí, porque, bueno, los libros son vida y tratan de reflejar también la realidad de las preocupaciones. Hace unos días un exalumno mío de la Universidad Iberoamericana fue envenenado. La pretensión de los delincuentes era privarlo de su conocimiento para secuestrarlo. Y la mezcla de gotas oftalmológicas con el alcohol le produjo la muerte. Y su cadáver apareció en la colonia Nápoles, muy cerca de donde yo vivo, por cierto. La Universidad Iberoamericana, pues ya, digamos, ha manifestado su condena y también su tristeza, porque un exalumno que además ya había terminado la maestría en Derecho ha sido víctima de la delincuencia, que no son casos aislados. Hay patrones, hay delincuencia organizada, hay delincuencia desorganizada que también lastima. La sociedad mexicana se siente herida, insegura, por algo que no está empezando ahora. Esto ya tiene tiempo y se ha dejado crecer porque el Estado mexicano ha fracasado desde hace muchos gobiernos de manera triple. No hay políticas de prevención, no hay reinserción social, como lo manda el artículo 18 constitucional, y los esquemas de seguridad pública están fallidos. Siendo así, ¿cómo queremos que haya Estado de Derecho? Este libro es provocador hasta cierto punto, a efecto de que el lector reflexione, de que el lector no se quede simplemente como un espectador, sino que pueda hacer un diálogo con los cinco coautores. Gracias. Por eso considero que el libro es oportuno, es actual, tiene lecturas clásicas, tiene problemas actuales, y creo que es un tema, la sociología del derecho, que nos debe interesar a académicos y a profesionales de diversas áreas. Una vez más, Héctor, te felicito por este logro colectivo, felicito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aquí está su director, al Fondo de Cultura Económica, que vuelve a demostrar que es una de las editoriales más serias y prestigiosas del país, y a mi amigo el maestro Gerardo Laveaga, que una vez más demuestra la riqueza del INACIPE en generar más cultura, más bibliografía, más discusión, y que ha sido uno de los centros donde, por cierto, se garantiza la libertad de cátedra. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Le cedemos ahora el uso de la palabra al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Pedro Salazar. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco al doctor Gerardo Laveaga la invitación para estar presente en esta presentación de esta obra colectiva, como dicen, pero en la cual me consta el doctor Héctor Fix Fierro tuvo un liderazgo muy importante. Para mí es un gusto estar también, obviamente, con él y también con el doctor Juan Federico Arreola. En verdad, para mí es un privilegio estar con ustedes. Yo hablaré un poco de la colección, pero la vincularé también con sus orígenes. Esta colección surge como una propuesta del primer plan de trabajo que presenté para, en el proceso de designación de dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas hace ya casi 5 años, en la cual, ante los cambios en la gran parte de los temas de las áreas del derecho en el ordenamiento jurídico mexicano de las últimas lustros, de las últimas décadas, y ante también, obviamente, el desarrollo teórico, conceptual, en las distintas materias, nos percatamos un poco de lo que decía Gerardo en su momento, que había libros que se habían desactualizado conforme a los mismos marcos normativos vigentes, es decir, los manuales con los que se enseñaban las distintas materias del derecho en las universidades hablaban de una constitución que ya no existía, hablaban de teorías que ya habían sido desplazadas por otras teorías,
referían instituciones que ya habían desaparecido, en fin, teníamos desde nuestra perspectiva, desde la mía primero originalmente, un profundo desfase entre las transformaciones jurídicas, las transformaciones teóricas y los materiales con los que estábamos enseñando clase. Nosotros nos percatamos de que, por ejemplo, los libros con los que se enseñaba derecho constitucional hablaban todavía del Distrito Federal como un departamento del gobierno federal, y ese era, no existían los órganos constitucionales autónomos, todavía se seguía enseñando la última edición del Tena Ramírez, y nos dimos cuenta que había libros muy buenos que en su momento habían sido sin duda pues materiales muy útiles para formar a las generaciones de abogados en aquellos tiempos, hoy se seguían enseñando cuando la realidad demandara una actualización, no solamente desde el punto de vista de contenidos y de referencias normativas, sino también una actualización metodológica en la manera de enseñar el derecho. Y desde ahí realizamos la propuesta que después se materializó en una alianza con el Fondo de Cultura Económica y con un apoyo, debo decirlo, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de las Oficinas Centrales de Rectoría. Logramos materializar esta colección, una colección que tiene ya publicados 7 números en distintas materias, uno sobre derechos humanos, que no es exactamente este, porque este es de la colección, el de Jacqueline Lector del Centenario de la Constitución, pero hay otro manual de derechos humanos también que está elaborado para esta colección, otro sobre historia del derecho, 3 sobre materia penal, en fin, hay distintos. Los 3 de materia penal, pues es interesante, uno de ellos lo escribió el doctor Roberto Ochoa, ¿no? Otro de ellos el doctor Enrique Díaz Aranda, y el otro la doctora Patricia González, por mencionar libros que son afines a la agenda del interés de todas y todos ustedes, y que ya están publicados, y que por ejemplo dan cuenta pues, de la transformación en el sistema de justicia penal de 2008 a la fecha, y permiten dar cuenta para la enseñanza del derecho pues, de las figuras y de las nuevas metodologías y métodos de investigación en la materia penal y de ejecución penal, ¿no? En ese contexto, decidimos que la doctora Mónica González Contró, actual abogada general de la universidad, fuera quien encabezara esta colección, y buscamos que, no se logró en todos los casos, pero en donde fuera posible y necesario, se lograran formar grupos de trabajo, es decir, que estos libros fueran producto de esfuerzos colectivos que permitieran integrar distintos saberes, distintas concepciones y distintos enfoques a la hora de elaborar los manuales. Este libro, a mi juicio, y los otros los valoro mucho, pero a mi juicio, es en el que se logró hasta el momento de mejor manera esa finalidad. Porque debo decir que es un libro que habla de sociología del derecho, que ya de suyo implica una mirada del derecho desde una perspectiva ajena al derecho, lo cual tiene mucho valor, y que además ya desde su título y desde su materia anuncia que es un manual que está orientado a realidades jurídicas y a fenómenos jurídicos que ocurren en la sociedad y de los que hay que dar cuenta. Pero además el equipo que se integró está conformado por 2 juristas, el doctor Héctor Fixfierro y el doctor Alberto Abad Suárez, quien es además coordinador de la línea de derecho de Sociología del Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también por un demógrafo, el doctor Mauricio Padrón Inamorato, por un sociólogo, el doctor Carlos Silva Forné, y por una politóloga, la doctora Andrea Pozas Loyo. Así que desde su confección, este libro va integrando distintas visiones y va ofreciendo un libro que es producto de una visión ya interdisciplinaria, que me parece que es la única con la que se puede dar cuenta a cabalidad de una materia como lo es la sociología del derecho. Además, si ustedes lo leen, ya lo decía Juan Federico, es un libro en el que se integran los distintos saberes y en los que es imposible identificar quién es el autor principal de alguna de las partes, en el que lograron entre todos confeccionar un esfuerzo común, un libro bien integrado. Y creo que eso es particularmente meritorio, además de que es, y hay que decirlo, magnífico en su redacción y también en su cuidado editorial, que también creo que es algo que merece la pena
destacarse por el trabajo de los propios autores. Sé que Héctor fue el revisor final, digamos, de la misma obra, y después también hay que decirlo por las y los editores del Fondo de Cultura Económica, con quien esperamos, tenemos ya, además de los 7 que ya existen, por lo pronto 6 volúmenes más en proceso, esperamos, de edición futura, para tener una colección completa que va orientada no solo a las licenciaturas, sino a los distintos niveles de formación jurídica. Y nuestra intención, y lo hemos logrado con muy buenos números, es que estos libros lleguen a las aulas en las universidades y sean los materiales con los cuales se enseñe derecho actualizado, ya lo decía yo, en su metodología, en sus marcos teóricos y también en sus referencias al marco normativo mexicano, que sigue cambiando. Yo pensaba que conforme lo íbamos haciendo íbamos a tener una estabilidad normativa durante un tiempo que nos permitiera que los libros no se desactualizaran, pero bueno, la política es la política y en este país somos como somos, y entonces siguen transformando en los marcos constitucionales, y con eso materias, por ejemplo, qué bueno que no hicimos uno sobre materia educativa, porque ese libro ya estaría totalmente desactualizado, ya sería historia de la reforma educativa, y bueno, y en fin, puede pasar con muchas más materias. Por fortuna, la mayoría de las materias en las que hemos trabajado permanecen hasta el momento intocadas, y en ese sentido los libros siguen siendo libros de total actualidad. Por último, haré una mención, decía, no al origen de esta colección desde mi propuesta, sino al origen de lo que hay detrás de esta forma de trabajar en el Instituto, y de lo cual Héctor ha sido un gran promotor. El Instituto de Investigaciones Jurídicas durante mucho tiempo fue un instituto básicamente exclusivo de juristas, de abogadas y de abogados, y sobre todo durante mucho tiempo de abogados. Y con el tiempo se fue transformando, ya durante la dirección, los 8 años del doctor Diego Valadez, se empezó a abrir, por ejemplo, un área de opinión aplicada, ¿no?, y de investigación empírica, pero era un área que estaba presente en el instituto, y no que esto esté mal, pero que de alguna manera tenía una agenda propia, vinculada a algunas de las temáticas institucionales, pero con una dinámica de trabajo que no necesariamente involucraba al resto de los colegas. Cuando Héctor llega a la dirección del instituto hace ya más de 12 años, casi 13, propone invertir la manera en la que se estaba organizando y desplegando la investigación jurídica en el instituto, que lo hacíamos y lo seguimos haciendo hasta hace muy poco tiempo, mediante una organización en las áreas tradicionales del derecho, derecho constitucional, administrativo, civil, etc. Y así estaban organizados los grupos de investigación. Héctor propuso introducir una lógica paralela, que era la de trabajar con líneas de investigación. Líneas de investigación que lo que harían sería seguir temas o problemas, y en los cuales participarían gentes del instituto, pero también de otras entidades académicas de la UNAM, y algo muy importante, con potencial y con perspectiva interdisciplinaria. Ese impulso hoy se ha visto totalmente materializado. De hecho, ya las áreas del derecho han desaparecido formal y materialmente, y toda la organización principal, más allá de las agendas individuales, de investigación en el instituto, se hace a través de esta idea que fue de las líneas de investigación. Líneas que en las distintas materias han logrado una interdisciplinariedad potentísima. Pienso, por ejemplo, en la que dirige el doctor Jorge Adame Godard, que es sobre derecho civil y tradición romanista, que es de las más productivas, pero en esa línea no solamente hay abogados civilistas o expertos en derecho romano, sino lo que tenemos también son filólogos, tenemos filósofos, tenemos lingüistas, es decir, un conjunto de personas que tienen una formación distinta a la jurídica, pero que se interesan por los temas jurídicos y que han logrado contribuir en esa línea a enriquecer el trabajo que tenemos. Lo mismo sucede en el área de sociología del derecho, o en la que tenemos ahora de estructuras judiciales. Incluso hay un área que ahora se llama estudios empíricos del derecho, ¿no? Y bueno, y todas estas líneas, son líneas que tienen su origen en una iniciativa de Héctor Fix-Fierro y que hoy se han cristalizado en la forma de investigar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también en este libro de manera muy palpable.
Hoy, venturosamente, nuestro claustro, y con esto concluyo, no solamente está compuesto en una integración de género de paridad total, y no solo en la parte académica, también en la administrativa y en la directiva, sino que dentro de esa paridad de género hay una diversidad disciplinaria que nos enriquece y nos fortalece. Habemos economistas, politólogos, sociólogos, híbridos como el de La Voz, que soy constitucionalista y filósofo de la política, demógrafos, ya lo decía, y en el conjunto de esos saberes pensamos los temas y los problemas jurídicos, y creo que lo hemos hecho con excelentes resultados. A mí me gusta decir, y esto es mérito de Héctor, no mérito mío, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene en su lógica de investigación y en su composición académica todos los elementos para ser el referente a nivel mundial de cómo debe realizarse la investigación jurídica hoy en día. Y eso en buena medida es mérito de Héctor y en buena medida está reflejado en este volumen. Así que si lo compran, lo leen y les gusta, verán lo que a mí me parece que es el mejor resultado del trabajo de investigación jurídica en este momento, no solo en México, creo en verdad que es modélico en muchas partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues bien, para cerrar con broche de oro, le cedemos el uso de la palabra al doctor Héctor Fitzfierro, coautor y coordinador de la obra que nos convoca esta tarde. Bien, muy buenas tardes. El hecho de que yo hable al final no significa que tenga la última palabra. Eso es importante decirlo. Comienzo agradeciendo desde luego la invitación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me complace mucho, me honra mucho que estén presentes los dos directores, el director del INACIPE, el director el doctor Pedro Salazar. Tengo que defenderme un poco de tanto elogio y tanta tanta porra, sí. Si yo tuve algún éxito como director en el instituto fue, y esto lo sabe muy bien el doctor Salazar, porque no tuve graves problemas, ni recortes, ni huelgas, ni, no, la verdad es que tuve una suerte que el día que terminé dije, ¿no? La libré, porque la verdad pues es de esas cosas que uno nunca sabe muy bien en lo que se mete hasta que está adentro, pero bueno, la libré, y la verdad es que pues las condiciones actuales son diferentes, son más difíciles, y yo estoy muy contento que sea el doctor Salazar el que las tenga que enfrentar, porque él me colaboró conmigo en la Secretaría Académica del Instituto durante 2 años, y la verdad pues estando él ahí me demostró fuera de toda duda que él tiene todas las herramientas intelectuales, políticas, jurídicas y personales para manejar todas estas situaciones difíciles y conflictivas. En esto el Instituto también ha tenido la suerte pues de que en los momentos complejos ha tenido quien dirija el Instituto pues con mano muy, muy firme y atinada. Bueno, también debo defenderme del cargo de tener liderazgo en la publicación de la obra. La verdad es que yo llegué al libro cuando ya se había iniciado, cuando ya se había propuesto la redacción de un manual de sociología del derecho. Era una idea que yo tenía de antes, que no había fructificado, de manera que no reclamo ningún papel particular. Si mi nombre aparece en primer lugar, pues es por razones de estricto orden alfabético de los apellidos, ¿no? de los nombres. Y lo que sí reconozco, que le invertí mucho trabajo, fue pues a la revisión final, a la edición, a hacer un índice de materias, que es algo que casi nadie se toma el trabajo de hacer, que es muy muy laborioso, pero que es muy útil para quien quiere hacer una lectura transversal de los libros, ¿no? A ver qué dicen de China. Bueno, pues a lo mejor habrá 3 menciones de China, pero uno las encuentra rápidamente y no necesita leer todo el libro. A lo mejor es mala política, mejor que lean todo el libro para que encuentren las menciones de China o de la anomia o de algún otro concepto de la sociología del derecho. Bien, ya los comentarios anteriores creo que han hecho alusión a los aspectos más importantes de la obra. Yo veo que pues tuvimos que enfrentar 2 desafíos.
El primero, pues que fuéramos 5 autores con coautores, con trasfondo disciplinario diverso. Yo debo decir que soy hombre de poca fe y que al principio tenía yo algunas dudas de que pudiéramos lograr un producto, digamos, que fuera de cierta homogeneidad, sobre todo porque sí lo hicimos, nos dividimos un poquito los temas principales, pero al final todos opinamos de todo, todos contribuimos, ¿no? Y diseñamos en conjunto el libro y le dimos una estructura que sí nos satisfizo bastante. Y creo que sí se logró, y ya lo comentó el doctor Arriola con este desafío que yo le puse de identificar las lecciones de las cuales fui autor principal, les digo, pero con contribuciones de todos los miembros del grupo. Y al final creo que quedó una obra relativamente homogénea, consistente, al punto de que decidimos justamente quedar como los 5 contores y no hacer un señalamiento particular de quién hizo qué. En eso estuvimos de acuerdo y creo que al final es un acierto. Quién sabe luego las instancias académicas cómo valorarán eso, pero eso ya es un tema distinto. Y luego el segundo desafío es el contenido mismo de la materia. Yo les digo mucho a mis alumnos de la Facultad de Derecho, donde imparto desde hace bastantes años la materia de sociología jurídica, que a diferencia de otras disciplinas jurídicas y sociales, la sociología del derecho no tiene un canon. Si uno estudia derecho constitucional, pues tiene que estudiar necesariamente ciertos conceptos, ¿no? Supremacía constitucional, ahora control de constitucionalidad o de convencionalidad, derechos fundamentales, división de poder, ¿no? Uno puede tener distintas ideas o suscribir distintas teorías sobre esos temas, pero está claro que forman parte de la materia, y un manual de derecho constitucional que no las mencionara o que de alguna manera no las incorporara, pues estaría fallando en su propósito. Y lo mismo en las demás ciencias sociales, ¿no? Quien estudie sociología no necesariamente tiene que estudiar el concepto de función o de estratificación o de anomia, ¿no? Ver la tradición sociológica, etc. El problema es que la sociología del derecho no tiene esto. Hay algunos autores clásicos reconocidos, casi todo el mundo menciona, Max Weber, Emil Durkheim, etc. Pero en lo demás, pues es difícil identificar un núcleo, y si ustedes revisan los manuales que existen en México y en otras partes, van a ver que sí hay una gran diversidad de contenidos, aunque acaba habiendo también ciertos núcleos temáticos que son infaltables, ¿no? Al menos, por ejemplo, la justicia, los tribunales, los jueces, pues eso es algo que no puede estar fuera. Al final, pues nos decidimos por una estructura donde está, digamos, en distintas partes lo esencial, ¿no? Están las bases teóricas, están los fundamentos, digamos, históricos de la disciplina, luego están el análisis de los temas clásicos, abogados, jueces, cultura jurídica de la población, etc. Y finalmente varios de los temas contemporáneos que ya se mencionaron, ¿no? Pluralismo jurídico, control social, que ese es un tema muy complejo, etcétera, ¿no? Y finalmente decidimos agregar una parte metodológica, ¿no? Quizá esto para los científicos sociales sea menos necesario, menos evidente, pero yo pienso que para los juristas sí lo es. Mi esposa, que es politóloga, nos critica mucho, dice que no tenemos idea de la metodología, aunque llevemos cursos en la licenciatura o en el posgrado. La verdad es que, salvo ya discusiones muy teóricas, muy particulares, el derecho pues es una disciplina esencialmente práctica, ¿no? Si uno se pregunta qué es el derecho, dónde está el derecho, pues está en el Diario Oficial de la Federación o está en el Semanario Judicial de la Federación. No es fácil identificar el objeto, mientras que los demás científicos sociales se pasan muchos años discutiendo, ¿no? Pues los límites de la sociología o de la antropología o de la economía, ¿no? Y el derecho en principio no tiene tanto esa situación. Entonces nos pareció que en lo que va dirigido este volumen a los juristas, pues sí era bueno incluir varias lecciones, son 3 lecciones
sobre aspectos metodológicos también que tienen que ver con la investigación empírica, ¿no? Ahí hay al menos una pequeña definición que es una encuesta, que es un censo, que es un grupo de enfoque, que son cosas que no se ven normalmente en los estudios jurídicos. Desde luego nos gustaría mucho que los científicos sociales también tomaran en cuenta este esfuerzo. Yo espero que al aparecer bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial de un espectro muy amplio y no nada más una editorial jurídica, pues a lo mejor alguno que otro politólogo o alguno que otro sociólogo ahí que le sobren unos pesos diga, bueno, pues a ver, vamos a ver qué proponen estos colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que este es un buen momento para la sociología del derecho, así lo escribí en el epílogo que mencionaba el doctor Arriola. Efectivamente se han publicado en años recientes varios manuales de sociología jurídica en la Facultad de Derecho. El doctor Arriola, que está por dar a luz a su propia contribución. Nada más que la mayoría de estos manuales son de sociología general y jurídica, porque esa es la denominación que tradicionalmente tiene la materia de la licenciatura en los planes y programas de estudio de las facultades y escuelas de derecho. Nosotros sí nos decidimos concentrarnos nada más en la sociología jurídica o sociología del derecho, porque hay ahí obviamente un caudal de conocimiento de sociología, pero nos pareció que era un desafío todavía más grande si además lo ampliáramos a la sociología general. Bueno, fue la decisión que tomamos, no sé si al final sea la adecuada, pero ese fue un poquito la... Y finalmente una cosa a la que aludía el doctor Salazar. Efectivamente, y no es una cosa nada más que ocurra en México, sino se puede ver en América Latina y en otros lados, hay un giro en la investigación jurídica hacia las ciencias sociales y hacia los estudios empíricos. Y por otro lado, también los científicos sociales que durante mucho tiempo despreciaron al derecho, y ¿no? Si ustedes estudiaban sociología en los años 60 o 70, pues el derecho no aparecía por ningún lado, no importaba, despachaban el asunto diciendo que es una superestructura del capitalismo y cosas de ese tipo, ¿no? Hay ya un reconocimiento por parte de los científicos sociales que el derecho es estructural, ¿no? Que el derecho es parte de la estructura, no la única, ¿no? Y podrá uno discutir qué tanta importancia tiene, pero que es algo que no tiene que, no es una superestructura, todo lo contrario, es parte de del modo como se organiza, se entiende y funciona la vida social. Y eso incluso nos ha generado alguna competencia, ¿no? Porque los economistas, los politólogos, al menos de cierta orientación, traen unas herramientas de investigación muy sofisticadas que desafortunadamente los juristas pues no adquirimos en las escuelas y facultades de derecho, ¿no? Entonces, quienes, como es mi caso, hacemos esto ya desde hace algunos años, pues en el fondo somos aprendices, ¿no? Y estamos dando ya el paso a una nueva generación que trae herramientas teóricas y metodológicas mucho más sofisticadas. En el caso del Instituto de Inversiones Jurídicas, creo que sí se puede notar este giro. Me lo hizo ver un profesor peruano que estuvo en México hace algunos años, fue al instituto a conocer qué hacíamos y cómo lo hacíamos, y cuando se fue a despedir de mí, yo le pregunté, oiga, ¿qué le llamó la atención de lo que vio aquí en el instituto? Dice, claramente ustedes están dando un giro hacia la investigación sociojurídica, diríamos, en un sentido general. Incluso pues ahora a lo mejor pueden venir críticas en el sentido de que estamos abandonando los estudios jurídicos tradicionales, que creo que nunca se van a abandonar, pues el derecho tiene un modo de funcionar que no va a cambiar, pero sí estamos enriqueciendo las perspectivas, y les digo, hay reciprocidad, ¿no? Si ustedes dijeran, no, es que es nada más los juristas que se sienten imperfectos e incompletos y están buscando otras herramientas para acercarse al derecho, no, les digo, los economistas, los politólogos, los demógrafos, y aquí está la prueba en el libro, ¿sí? Han descubierto el derecho como un área de estudio, ¿no? Y todavía les falta mucho, ¿no? Hace un par de semanas estaba en un seminario en el Instituto de Investigaciones Sociales y presenté un trabajo sobre el Poder Judicial en el año 1968.
y mis colegas me dijeron, no, pues de esto no sabemos nada, necesitamos ponernos a estudiar e identificar. Claro, sienten incomodidad, sienten inseguridad acercarse a estos, ¿no? A los jueces, a los juristas, a la jurisprudencia y todo eso, pero yo creo que tienen que perder el miedo, y hay quien ya se lo ha perdido, y les digo, ya nos generan una competencia que solo puede funcionar de manera productiva para los estudios jurídicos. Bueno, pues ya no quiero abusar de la palabra, dejamos entonces en manos de ustedes este esfuerzo, ya lo echamos al mundo, ya lo que pase con él, pues no depende directamente de lo que pensaron o dejaron de pensar los coautores. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Reiteramos su agradecimiento a todos los ponentes de la mesa, a todos los asistentes. Procederemos a entregarles un reconocimiento. Gracias, y los despedimos ahora con un muy fuerte aplauso. Gracias.